Muy, pero muy buenas noches, racita de CFM Historia, raza querida, que nos brinda la gentileza de su conexión para con nosotros en CFM Historia y con nuestros compadres de Zona Rayada. La noche de hoy, estamos de plácemes y tenemos prácticamente la alfombra roja, la alfombra azul blanco también, para recibir a mi compadre Julio Acioni, que está por ahí con un par de temas técnicos. Me imagino que se está por ahí reproduciendo aún el intro que regularmente ponemos en nuestro programa de CFM Historia. Nos está acompañando también esta noche mi compadre Charlie Calandón, mi compadre Becerro. Vamos a esperar ahí a que el delay nos permita por ahí platicar con Leonel. Esto es solamente un bemol de estar en vivo. No pasa nada, ahorita lo resolvemos. ¿Cómo estás, Tato? Becerro. Muy bien, aquí esperando. Es un gusto estar de nuevo por acá, después de tanto tiempo sin estar en programa, y qué mejor que sea con Piri Bangioni, que es un histórico del club. Vamos a esperar un tantito a que se resuelva el tema técnico por aquí. Dice que sigue escuchando la música. ¿Sabes qué creo que pasó? Que está, se mira. Hizo un poco el delay. Me pregunta si ya estamos al aire. Déjame le comento que se desconecte y se conecte de vuelta. Piri, estaría bueno por ahí. ¿Ahí nos escuchas? ¿Puedes prender tu micrófono, hermano? Se me hace que sí trae un delay. Sí, trae un delay. Yo creo, Piri, que lo mejor es desconectar y reconectar para solucionar la situación. ¿En tu tableta no tienes el explorador Chrome o el Firefox? Voy a salir tantito del aire para llamar a Leonel. Bueno, amigos, estamos muy contentos aquí en el programa con este gran invitado, Leonel Mangioni. Tenemos unos problemitas técnicos que obviamente ahorita se resuelven. Rayado Villanueva, es en vivo, sí, estamos en vivo. Por eso se oye mi voz siempre rebajada. Sí, son temas que suceden, pero bueno. Aquí estamos y en cualquier momento podemos arrancar con mi barrida loca, dice Ricardo García. Sí, definitivamente todos queremos a Piri Bangioni, un histórico ya del club, sobre todo en esta fecha tan especial. Digo, vale la pena mencionarlo. Estamos a 29 de diciembre, hace 3 años levantábamos el quinto título en el Estadio Azteca. Pocos equipos pueden presumir haberle ganado al América en su propia cancha, y uno de esos pocos equipos son nuestros Rayados del Monterrey. Vamos a esperar a que se arreglen las situaciones técnicas y le damos para adelante con Leonel Bangioni. Sí, yo creo que... Saludos, Roberto. Perdón. Bueno, sí, ahorita que se reinicie Leonel, pero bueno. Sí, creo que vivió una etapa de altibajos Leonel, que ya nos platicará con el Club de Fútbol Monterrey, pero al menos a nosotros nos tiene con unos gratos recuerdos y cerró perfectamente su ciclo con el Monterrey y a nosotros nos dejó con un gran sabor de boca, ¿no? Es correcto. Ahorita vamos a platicar de todo esto, cómo fue esa transición, ese paso de Leonel por el club. Hasta saludos a Houston. Mira, ahí hay un paisano tuyo, Becerro, que está viéndonos. Yo no soy de Houston, pero sí vivo en Houston. Sí, nos vemos en River Plate, nos vemos en Austin para contra River Plate. Interesante partido. Interesante partido. Preparación, pero bueno, ya va a ser iniciado el torneo, ¿no? Sí, ya el torneo empieza la próxima semana, el 7 de enero, entonces ya va a ser iniciado el torneo. Podemos para ver. Nuestros
Para nuestros amigos que se están conectando, estamos en vivo ahorita. Tenemos a Leonel Mangione en línea. Si pueden ir compartiendo el programa. Y ahorita, en lo que Mangione se prepara, platicaremos con él de muchas anécdotas. Y si tienen ahí cosas que comentarnos o que le preguntemos, se los agradeceríamos. En ese tiro del Piri, ¿qué? ¿Quién está manejando el control? En ese tiro del Piri, aún no entraba el balón y ya sabíamos todos que sería gol. El gol del Mundial de Clubes. Ahorita lo recordamos, Armando. Un saludo, qué bueno que nos está sintonizando. Compartan la transmisión para que también lleguemos a más rayados y que puedan ver, observar y platicar también con Leonel Mangione. Pueden mandar sus preguntas por este medio y con todo gusto las vamos a platicar aquí. John López, ¿qué recuerdos de esos días y ver a mi Piri meter el gol del campeonato? Claro que sí, definitivamente. Bueno, ya creo que ya están arreglando por aquí la situación que está aconteciendo. ¿Y dónde andas, Charlie? Platícale a todos los usuarios en vivo. Andamos en Mérida, Yucatán, en la boda de mi hermano, pero me salí porque pues ameritaba el programa que estuviera aquí. La boda sigue aquí atrás de mí, pero al rato regreso. Se escucha ahí la música. Pregúntale a Piri que se siente haber venido al Monterrey. Claro, ahorita le preguntamos. Aquí vamos apuntando sus preguntas. ¿Sigue lesionado? Sí, ahorita nos comentó que está lesionado. ¿Le falta cuánto dijo? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Mes y medio para recuperarse, comentó. ¿Lo escuchas bien, Piri? Ya regresó Piri por aquí. Piri, ¿nos escuchas? Parece que todavía ahí hay un tema con el mic, con el audio. ¿Está tu micrófono apagado, Piri? Como que se prende y se apaga. Mira, chat, a ver, vamos a ver. Se ve tú que te mueves, se te mueve tu boca, pero no te escuchamos. Sí, no escuchamos, Piri. Se me hace que por ahí el audio. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Creo que el tema es el... Es lo que te iba a decir, traías audífonos, ¿no, Piri? Los tienes por ahí con Bluetooth. ¿Me escuchan ahí o no? Ahí perfectamente bien. ¿Tú nos escuchas? Yo no lo escucho. Oh, ¿no escuchas? A ver, déjame intentar una cosa tú, Charlie. Sí. A ver, ¿ahí nos escuchas, Piri? Ya nada más resolvemos unas situaciones
técnicas. Y regresamos con ustedes. No se desesperen, banda, parte de las transmisiones en vivo. Piri, ¿nos escuchas ahí? No escucha, Piri. Tratemos de... Ok. A ver, me están comentando por aquí que no se escucha la transmisión como tal. A ver, pues entonces vamos a darla de baja y a volver a abrirla, ¿no? No se puede. Es lo que estoy revisando por acá. Permítanme un segundo. Ahí nos ves y nos escuchas, Piri. Ahí te escucho. ¿Y me ves bien? Sí. Perfecto. A ver, entonces déjame, les pido que no lo den de baja. No podemos enganchar. ¿Ahora sí? ¿Nos escuchas? Ahí escucho, ahí está. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Qué show. ¡Qué desmadre! No. Bueno, parte de los bemoles que nos brinda el hecho de que nuestro programa sea en vivo, para que vean que no es grabado ni lo tenemos ensayado, gracias a Dios, ya se solucionó la situación. Señores, ahora sí podemos, señoras y señores que nos siguen y que nos dan la muy gentil, el muy gentil favor de su conexión con nosotros, tenemos un histórico del azul y blanco. La noche de hoy no es cualquier noche. Tenemos que ser bien claros en el hecho de que hoy hace tres años, se consiguió el último título de liga y este caballero que está a mi derecha hizo el último penal para el campeonato, oriundo de Villa Constitución Santa Fe, el señor Leonel Bangioni en CFM Historia, señoras y señores. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, con mucho gusto de saludarte, mi Piri. Hay que decirle a la raza, Leonel desde el primer momento se portó como todo un caballero, nos atendió el WhatsApp, accedió a la invitación y hoy en esta noche tan histórica tenemos en el panel a mi compadre Charlie Talancón y a mi compadre Becerro. Hola, hola, muy buenas noches, como ya por aquí los había saludado, Piri. Un gusto, un honor tenerte por acá en CFM Historia. Muchísimas gracias. Como bien dice Tato, te has portado como todo un caballero, como un crack, como lo eres también dentro del campo. Y bueno, pues bienvenidos a esta transmisión y un gusto saludarlos por acá. Becerro. Buenas noches a todos. Becerro acá, ahorita desde Texas. Un saludo, Piri. Qué gusto que nos acompañes esta noche. Por ahí estamos al pendiente de...
de tu carrera todavía. Nos tenemos muchísimos recuerdos guardados acá desde Monterrey. Y pues por ahí nos comentarás si todavía sigues a la pandilla desde allá de donde estás. Bueno, muchachos, muchas gracias por la comunicación, muchas gracias por acordarse siempre de mí, tanto usted en este caso como toda la afición rayada. La verdad que siempre me han brindado cariño, incluso hasta cuando tuve esta lesión ahora, este último tiempo, me han mostrado un montón de cariño y eso para mí vale muchísimo. Aprovecho este medio para agradecerle a todos los que nos están viendo y obvio lo sigo siempre, todavía tengo amigos en el club, quiero mucho al club y siempre lo sigo. Totalmente. Pues bueno, Piri, como te comentamos desde el día que te invitamos, CFM Historia es un programa de pura raza. Ninguno de nosotros somos periodistas, no tenemos línea con nadie, no tenemos un tema del cual debamos de hablar de manera obligatoria. Entonces, por tanto, me gustaría saber si nos permites compartirte comentarios de la raza que nos está viendo aquí en la parte baja de la pantalla. Sí, claro. Charlie, por ahí si nos ayudas con los comentarios. Claro que sí, mira, mi tocayo Charlie García, ¿qué se siente haber venido al Monterrey? Pregunta. Para mí, la verdad fue algo muy lindo. Encontré un montón de cosas que sinceramente no lo imaginaba. Realmente el primer día que llegué sentí que era mi lugar y bueno, me dolió mucho irme porque todavía sigo sintiendo que quiero al club, que sentía que era mi lugar. Y realmente para mí fue muy bonito haber conocido al club. Claro, y nosotros estoy seguro de que toda la afición rayada, Leonel, también te queremos de corazón y te tenemos en nuestros tronos rayados en el imaginario de las leyendas. Y pues bueno, Para entrar en materia, nos gustaría saber cómo llegó a tu vida el fútbol. ¿En qué momento te diste cuenta que ibas a vivir del fútbol, Piri? De chico. Tengo una familia que juega, que ninguno jugó profesional, pero sí que le gusta mucho el fútbol, tanto como de mi mamá, como de mi papá, mis abuelos, todos, mis tíos, todos futboleros. Y bueno, de muy chico empecé a jugarlo. Pero bueno, ya a los 13, 14 años me di cuenta que me quería dedicar solamente al fútbol. Empecé a entrenar acá en Newell's y fue ahí donde, bueno, me dediqué al 100% al fútbol. Claro, qué Charlie. Qué joven estaba en esa foto. Estuviste por ahí en Newell's y después te pasas a River Plate, en donde tuviste una carrera muy, muy exitosa, Piri. Por ahí ganaste una Copa Libertadores que a los Rayados, aunque no lo ganaste con Rayados, la recordamos muy con mucho cariño debido a quién se la ganaste. ¿Cómo fue tu paso por River, un club muy importante de Argentina? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te sentiste al estar ahí? ¿Y cómo fue ese brinco que diste de pasar de Newell's al River Plate? Bueno, un poco como lo decís, creo que el paso para mí en mi carrera fue muy importante. Ir a River era un desafío para mí, porque bueno, yo venía de jugar casi 6 años en la primera de Newell's. Y bueno, era una prueba de fuego, porque ir a River con todo lo que significa a nivel mundial, era una prueba importante para mí y realmente llegué y la pasé muy bien. La verdad, me adapté muy rápido, tuve la suerte que el entrenador confió en mí, me llamó, me dio la confianza como para que yo pueda jugar tranquilo. Lo mismo mi compañero, encontré un grupo muy humano, muy bueno, y del primer día que llegué, la verdad, me sentí muy bien, y gracias a Dios pude tener 3 años y medio muy lindo en mi vida, y sobre todo en mi carrera.
Claro, y hay un dato importante, digo, pocos jugadores tienen el privilegio de haber ganado los dos torneos más importantes de América a nivel clubes, que es la Conca Champions, o la Campeones Conca CAF, y la Copa Libertadores. El Piri Bangioni es uno de ellos, no tenemos a cualquiera aquí. Y al mismo equipo, compadre, y al mismo equipo. Y al mismo equipo, y al mismo equipo. Sí, son cosas muy bonitas del fútbol que bueno, uno lucha siempre para eso. Creo que son sueños que uno cuando arranca lo ve muy lejano, pero cuando lo tiene cerca creo que da todo por conseguirlo. Y bueno, tuve la suerte de ganar esos dos torneos que para mí en mi vida y mi carrera fueron demasiado importantes. Claro. Piri, yo creo que lejos, tal vez ahorita por la fecha, obviamente estamos celebrando el tercer aniversario de ese campeonato que ahorita llegaremos ahí, pero lejos de esas... digamos, grandes anécdotas, creo que el grueso de la afición te tiene un gran aprecio, pero por la sangre caliente que tú mostrabas, por ese sentimiento, a lo mejor, ¿cómo te digo? Nosotros pensábamos que era un gran amor a la camiseta, tengo entendido que poco a poco le tuviste que ir agarrando cariño, no pudiste haber llegado como un rayado, pero creo que es esa la esencia tuya la que a todos los aficionados nos enamoró, y creo que a final de cuentas cerraste con broche de oro tu participación en Monterrey. Pero sí, sin hablar de los logros, sin hablar de los goles o todo lo que podamos recordar, creo que lo que en mi caso y en los de muchos aficionados podemos recordar es tu sangre caliente, tu sangre de no querer perder ningún partido. Tengo muy buenos recuerdos contigo desde el estadio, desde la tribuna, que ahorita mencionaré, pero creo que es eso, el hecho de entregarte a la camiseta, lo que más nos enamoró de ti, sin lejos de hablar del logro en sí, porque ya sabemos que tu carrera fue ahí un poquito de altibajos, al menos esa temporada, pero es esa entrega a la camiseta que no sé si se siga dando desde nacimiento, porque hasta sentimos que se llega a perder, no la vemos en todos los jugadores, no vemos esa entrega, y creo que esa camada tuya, que nos empezó a llover de River Plate, nos empezaron a llevar muchos jugadores de River Plate, nos ha ayudado mucho a la fecha, ¿no? Con grandes jugadores entregándose a la camiseta. Creo que nada más quería puntualizar eso, que era tu manera de ver el fútbol, de sentirlo y de entregarte en la cancha. Sí, sí, la verdad y la realidad es esa, que uno ya viene con ese estilo de juego. Me ha pasado lo mismo en Newell y en River igual. Me he caracterizado y me he ganado mucho el cariño de la gente jugando de esa manera, y es la manera que siento el fútbol. Y también es verdad que no llegué hincha de Rayado, porque sería un mentiroso si dijera que fue así. No fue así, pero a medida que fui estando en el club y pasando el tiempo, tomé un cariño muy grande por la camiseta. Y no me pasó solamente a mí, le pasó a muchos compañeros que estuvieron en ese momento conmigo y que han estado también y se fueron. Me han comentado lo mismo, se siente un cariño muy fuerte por el club, y bueno, eso te hace que en el lugar, cuando vos estás en un lugar que estás cómodo, que sentís que el cariño es mutuo, siempre se saca un poquito más, ese famoso plus que dejás por algo, y bueno, en este caso me pasó eso. Piri, regresando un poquito en el tiempo, estábamos platicando del tema de tu paso por River, de ahí brincas a Europa. Tú has estado ya en el fútbol argentino, en el fútbol mexicano, en el fútbol paraguayo, en el fútbol europeo, en el Milan. ¿Cómo es ese brinco como jugador de pasar del fútbol de América, en este caso el fútbol argentino, a un fútbol de Europa en donde... Y tú siendo defensa, a un fútbol muy físico, a un fútbol como el italiano, que se caracteriza por un tema de ser las mejores defensas a nivel mundial, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste al llegar a por ahí al Milan? Fue un cambio grande para mí, sobre todo porque me llevó
a un fútbol que era demasiado táctico y una idea de un entrenador que por ahí no iba con lo que yo venía acostumbrado. Y la verdad que bueno, me costó un poco, sobre todo cuando llegué, me costó un poco y sinceramente siento de que por ahí, bueno, terminé jugando, pero por ahí no tuve la paciencia suficiente como para poder aguantar esa adaptación y bueno, decidirme. Yo siempre fui de pensar que me gusta la comodidad, siempre me gusta estar bien, me gusta luchar por cosas, y yo en ese momento no me sentía cómodo en el club y tomé la decisión de irme. Y bueno, como te decía, no tuve esa paciencia como para poder adaptarme, pero bueno, es un fútbol la verdad que muy lindo. ¿Quién te traía ahí en el Milan, Piri? ¿Quién era? ¿Montella? Montella, sí. Ya, el ex delantero por ahí de la Roma. Sí. Ahora, en ese espacio de tiempo, te tocó por ahí estar en la selección, si mal no recuerdo, todavía era Sabella. En la selección yo debuto con Maradona, me toca también ir con Sabella y bueno, y tuve más participación con el Tata Martino. Esa Mira, foto creo que padre, es con el Tata. Qué chingón poder representar una selección tan importante en el histórico futbolístico. Campeona, ¿no?, del mundo. Campeona del mundo actual. Felicidades, Piri, por el campeonato, bueno, de la Argentina. Nada más gracias. Que ahí también mi compadre Leonel, ahí hay cosas encontradas porque es argentino, pero pues es nacionalizado regio, güey. Y tengo un hijo regio, Sí. Entonces ya la mitad del proceso de la papelería de la visa regia ya lo tienes, compadre. Sí, ya está, ya lo tenemos, ya con el regio lo tenemos acá. Oye, compadre, ¿y cómo se te acercó el Monterrey estando allá? ¿Quién te llamó? ¿Luis Miguel Salvador? ¿Quién te marcó por allá? No, me llama, me habla mi representante que bueno, había llegado una oportunidad para ir al club. En ese momento estaba Duilio Davino. Yo hablé con él y bueno, cuando me entero del interés, hablo con Funes Mori, hablo con el Pato Sánchez, que bueno, yo había estado con ellos en River. Y como te decía, yo quería irme de Milan, tenía 3 años más todavía, pero necesitaba cambiar de aire y cuando hablé con ellos me hablaron muy bien del club, de la ciudad y bueno, tomé la decisión, en poquito tiempo tomé la decisión de ir. Claro, y sobre todo me imagino que por ahí te pudiste haber llevado alguna sorpresa porque de venir de instalaciones europeas a venir a las instalaciones de primer mundo del Club de Fútbol Monterrey. Además del hecho de que nos gustaría saber qué encontraste en Monterrey como ciudad, como lugar para vivir, qué encontraron tú y tu familia en Monterrey y también en el club. La verdad, nos sorprendió para bien. Cuando vi el estadio, no lo podía creer el estadio que estaba, porque hay muy poco estadio de esa magnitud en Europa. La verdad que en Italia por lo menos hay muchos estadios que son viejos y algunos que son nuevos, pero así hay muy pocos, como el de Monterrey. Y la ciudad, la verdad que increíble, increíble. Una ciudad que realmente la hemos pasado muy bien. Tanto yo como mi familia hemos hecho muchísimos amigos mexicanos. Hemos tenido una vida fuera del fútbol muy, muy linda. Y bueno, tanto así que hoy una de las posibilidades es volver a vivir ahí. Y bueno, todavía estoy jugando, pero ya cuando deje de jugar, una de las posibilidades es volver para Monterrey. Y ya tienes asadores listos aquí en Monterrey con nosotros, compadre, para la carnita asada. Bienvenido seas, Bueno, ahora ahí lo voy a anotar, lo voy a anotar. Bueno, te tomamos en cuenta. Hablando un poquito de lo emocional, ahora sí, a nivel cancha y a nivel ya partidos importantes,
¿Cómo te fuiste sintiendo? Por ahí hubo final perdida, por ahí empezaron después a ganarse campeonatos. ¿Cómo fueron ahí tus sentimientos, vaya, tus emociones a nivel del club? Fueron muchos sentimientos encontrados. A ver, haber llegado a dos finales en 4 o 5 meses que había llegado era algo muy lindo. Después me toca la desgracia de la expulsión en el primer juego en la final y después perder. Fue duro, pero bueno, también es fútbol y uno gana y uno pierde. Lamentablemente nos tocó a nosotros, pero sabíamos que, y yo se lo dije a los chicos después de la final perdida, que ese era el camino, el que estábamos tomando, que en algún momento iba a ser para nosotros. Y bueno, así fue. Creo que con el plantel que tiene Monterrey, mismo hoy en día, es muy, muy posible de que siempre llegue a finales, porque es un club que está hecho para eso. Y bueno, quedó claro que después de esa final perdida pudimos levantarnos y ganar, que era lo más importante. Claro, ahora, después de que desafortunadamente tuvimos esa pérdida en la final de Liga y otra pérdida en la final de Copa contra Cruz Azul, se viene un semestre de gracia total para el equipo y se gana la Liga de Campeones de la CONCACAF contra un equipo de acá, ni siquiera es de la ciudad porque están en San Nicolás. Pero bueno, ¿cómo fue para ti poder volver a tener, ahora vivir la otra cara de la moneda después de haber pasado tal vez un par de sinsabores en el club? Sí, después de perder la primera final de Liga, en esos 6 meses ganamos la Copa MX, que bueno, lamentablemente no se pudo festejar como queríamos porque hacía algunos días habíamos perdido la final, pero también fue importante. Y bueno, después poder levantarnos y tener, después, como vos decís, dos finales perdidas, poder lograr la Conca y la Liga, la verdad que fue muy lindo y en lo personal fue algo muy, muy especial. Piri, hablando del tema de la CONCACAF, ese equipo, esa plantilla de Monterrey en la CONCACAF, dio juegos espectaculares en el torneo. Lo acabas de mencionar ahorita. ¿Qué fue lo que el director técnico les dijo para poder salir a comerse la cancha después de...? Porque digo, todos entendemos que existen los fantasmas, ¿no? Y haber perdido recientemente una final contra el acérrimo rival y luego tenerlo enfrente otra vez, me imagino que es complicado. ¿Cómo lo vivieron? ¿Lo veían como una revancha? ¿Cómo vieron esa revancha deportiva ante Tigres para darle la vuelta y llevarse el título más importante hasta ese momento en la historia del Club de Fútbol Monterrey? Porque la realidad es que así lo vemos como afición, inclusive al interior del club también lo vieron así, por lo que hemos entendido, ¿no? Mirá, era una revancha, era sacarnos ese mal gusto que habíamos tenido y sabíamos que no nos podía volver a pasar. Y la verdad que el equipo fue muy maduro en jugar una final como la jugó, las dos, porque hemos hecho dos partidos muy buenos. Y realmente el esfuerzo que hizo el equipo para poder lograr ese campeonato fue muy bueno y quedó demostrado en la cancha que teníamos ganas de revancha y bueno, pudimos darle una alegría a la gente que la verdad se lo merecía. Sí, porque desde el partido de ida se comieron al rival, o sea, traían la presión alta. Me acuerdo que por ahí hasta Nico Sánchez, que es defensa, estaba tirando, le dio al poste, estaban bien terries para arriba y luego por ahí viene el córner, el gol. El marcador se quedó un poco corto, el 1-0, pero creo que también a veces esos marcadores sirven para que no se confíe el equipo, ¿no? Y luego regresar a la vuelta, que también creo que se dio prácticamente unos 60 minutos perfectos,
por ahí un tiro de Funes Mori de lejos queda en el poste. He platicado a veces con Charlie sobre un tiro de Layún, que creo que Nahuel se metió con todo y balón, pero pues no había VAR ni nada, que no contó. Hasta que sale de la cancha Nico Sánchez por una lesión y en eso nos rematan y hay un gol. Pero bueno, hay demasiados buenos recuerdos y aún se nos pone la piel china con el paradón de Barovero también. Y después la tajada de Marte. De Barovero. Ah, por supuesto. Pero brutal, sí, brutal. Sí, y y creo que era demasiadas emociones acumuladas de todos, que cuando pitó el árbitro ya fue una emoción total. Yo te recuerdo perfectamente de la tribuna que saliste encuerado con una bandera, corriendo para todos lados, después cargando la copa. Tenemos fotos y recuerdos geniales. Fue como comerse al rival en una gran final, y ese fue el primero de los grandes recuerdos que tenemos por ahí. De la revancha, vaya, de la revancha deportiva. Sí, fue hermoso, la verdad fue hermoso. Volviendo un poco a lo de Marcelo, fue increíble porque ahí te das cuenta cuando un equipo tiene que ser campeón, y Marce nos salvó, la verdad. Portero de campeonatos, compadre. Portero de campeonatos. Sí, tal cual. Yo se lo dije a Funes cuando llegó. Le dijo, bueno, este es el momento de ganar, porque había estado con Marce, sabía cómo era y es ganador. Y no me equivoqué, llegó. Y cuando lo necesitamos estuvo y estuvo en los partidos más importantes. Creo que esos tipos así, y sobre todo en el puesto del arquero, ¿no? Siempre necesita para ganar cosas. Sí, de hecho, perdona a mis compañeros, pero de hecho, ahorita que mencionas mucho a Marcelo Barovero, lo hemos hablado aquí en el programa SF Historia y así como anecdotario, que sentimos que si Marcelo Barovero hubiera llegado el mismo año que llegó el Pato Sánchez, fácil el equipo tuviera una o dos ligas más, sinceramente. Sí. Y todavía estaría ahí, Marcelo. Sí, todavía estaría aquí. Sí, totalmente. Sí, bueno, antes de que me permitas realizarte, perdóname, Charlie, antes de que me permitas realizarte la próxima pregunta, mi Piri, ¿qué les parece si pasamos dos o tres comentarios ahí de la raza que nos está viendo? Hay un compadre de Chicago por ahí. Héctor Pérez, sí, mira, por ejemplo, aquí dice Bangión y Piri Zavala. Te amo, cabrón. Si tengo un hijo, le pondré a Jonathan Leonel por ti y el John Orozco, los últimos jugadores que sentían la camiseta. Por ahí había otra persona, Noemí Martínez, que también dice que le puso a su hijo como tú, en honor a que estuviste por acá en los Rayados, Piri. La verdad es que son muchísimos comentarios. Discúlpenos, gente, si no los podemos leer todos. Se los haremos llegar a Piri. Son muchos comentarios, como al principio te comentábamos. El cariño que te tenemos en esta plaza es inmenso, Piri. Dejaste una huella imborrable en Rayados. 90% de los comentarios es, por favor, regresa. El 90% de los comentarios es, por favor, regresa. ¿Por qué te fuiste? Y bueno, son muchos. Ojalá podamos compartírtelos por ahí, por otro medio, porque sí son bastantes comentarios, bueno. pero la gente te queremos mucho acá en Rayados y por supuesto eres bienvenido cuando quieras regresar. Bueno, mira, muchas gracias, verdad, de corazón a toda la gente, muchísimas gracias. Siempre me han tratado de maravilla, de verdad, hasta te hace emocionar porque me han tratado demasiado bien, siendo extranjero, llegar a un club así, que te traten también, creo que no es fácil, y yo siento un orgullo muy grande por lo que he logrado y por el cariño que le tengo a la gente y por lo que me demuestran día a día. Claro, ahí está el comentario de mi compadre Héctor Pérez, lo saludamos hasta Chicago. Emiliano Sandoval preguntando si volverías, compadre. Sí, cómo no voy a volver, me encantaría, pero bueno. Es el fútbol y sus caminos. Y bueno, Piri, ya hablamos de la estrella que más brilla, ya hablamos de que, pues bueno, ganamos el campeonato hasta ese entonces más importante en la historia del club, estamos claros en ello, pero a mí me gustaría hablar de un tema muy específico, porque casi al finalizar el 2019,
antes de que el Turco Mohamed volviera al plantel, estabas de alguna manera borrado, compadre. No estabas jugando mucho, incluso no un story en Insta. No estabas jugando, discúlpame. Entonces, no sé qué pasó, compadre, porque hasta siento que fue un parteaguas el story en Instagram, que de pronto desocupan a Diego Alonso, vuelve el Turco, todo cambia y todo explota. Sin embargo, ¿qué pasaba en ese momento por tu mente cuando compartiste el story que decía el tiempo pone todo en su lugar? Sí, la verdad, fue una foto que subí y no imaginé toda la repercusión que iba a tener. Sinceramente, fue un momento que no pensé la repercusión que iba a tener. Lo hice sin ofender a nadie. Yo no tuve nunca ningún problema con Alonso. Hemos tenido charlas y nunca fue un problema, por lo menos de mi parte, nunca tuve un problema. Yo creo que fue futbolístico haberme borrado así. Lo entendí, nunca dije nada, siempre trabajé. He pasado momentos duros, pero nunca dije nada, realmente. Y bueno, lo de la historia que subí fue algo que sentía en ese momento, y que yo siempre pienso eso, que el tiempo pone todo en su lugar, y todavía lo sigo pensando. Y después el fútbol hizo, para mí, hizo un giro muy grande ese semestre. Fue algo increíble lo que pasó, porque... La verdad es que yo no podía seguir así. Seguramente si el entrenador no se iba, yo iba a tener que tomar la decisión de irme, porque no tenía chance. Creo que jugué la primera fecha y después creo que tuve 10, 11 fechas sin jugar. Sin concentrar ni siquiera, estaba fuera. En ese momento creo que había un extranjero que tenía que quedar afuera. Entonces iba a tener que tomar la decisión de irme porque no iba a tener lugar, y de golpe todo cambia, vuelve el Turco, y fue algo increíble. Todo lo que pasó fue como si fuera una película. Sí, totalmente. Ahora, perdóname, Charlie, antes de cederte la palabra, si me lo permites. Sí, adelante. ¿Qué piensas tú que cambió, compadre? ¿Qué cambió en el discurso? Porque el mismo plantel... que empató con el Veracruz, terminó siendo campeón en el Azteca en diciembre, y antes de ello le dio una repasada a Liverpool porque Pavón falló unos dos, bueno, Alisson le detuvo dos o tres goles a Pavón tranquilamente, pero ¿qué cambió en el discurso? ¿Qué vieron ustedes con un equipo que tenía juegos con cierto marasmo a de pronto todos activarse al momento de haber llegado el Turco? Fue, yo en un momento, cuando llegó Alonso, es como que obviamente trajo su idea de juego, y como que nosotros seguíamos con la idea del Turco. Fue difícil encontrar la idea, porque venía de muchos años de trabajar de una manera, y es difícil el cambio. Y bueno, ese semestre, cuando llegó Antonio, creo que al ya conocerlo fue fácil. Fue fácil y era lo que necesitaba en el momento. El fútbol es así, el fútbol es así. Esto no quiere decir que uno trabaje mal y otro trabaje bien, sino que son momentos. Llegó Antonio, le entendimos perfecto lo que pedía, y a veces un resultado cambia mucho el estado de ánimo y el equipo cambia. Y así fue. Y es que todos los partidos fueron al filo. O sea, prácticamente cuando llega Mohamed Yara no puedes perder nada. Eran todas finales. Y justamente cuando llega Mohamed van perdiendo un partido, minuto 90, ya se va, y por ahí Funes Mori alcanza a empatar, nos tenía vivo. Y luego nos tenía vivo un resultadito por allá de Juárez contra Pumas. De Juárez contra Pumas. Juárez contra Pumas. Y, sí. Y eran puras finales. Y estábamos jugando al se me figura como cuando estás en casas de apuestas o así, solamente con pura fe, con pura fe nosotros como aficionados, ¿no? No sé ustedes cómo lo fueron sintiendo, pero como dices, puras finales.
y se fue dando, y se fue dando, y se fue dando. Fue, sí. fue una etapa increíble ese semestre. Sí, sí. Y porque... luego, perdón, hubo la pausa, sí. para irse al Mundial, y a nosotros nos quedó como, espérame, o sea, no sé si los tiempos, pero ya termíname la liga y luego vete al Mundial. Y, sí. Porque estuvimos a punto de quedarnos como el perro de las dos tortas de ninguna, o sea, sí. fue difícil esa pausa porque iban muy, muy bien embalados sí. en resultados y se van al Mundial. Sí, pero yo creo que el haber competido en Qatar y volver a jugar la final con competencia, creo que nos hizo mejor a nosotros que al América en ese momento, que paró creo que 2 semanas. A nosotros nos favoreció y yo lo noté en el alargue, que nosotros estábamos bien, físicamente estábamos bien y veníamos a jugar hace 1 semana o menos. Pero bueno, volviendo al tema de los resultados que estábamos en todas finales, cuando empatamos con Veracruz, recuerdo que Antonio habló en la conferencia de prensa y dijo, este punto nos va a servir, y a nosotros también nos dijo, este punto nos va a servir muchísimo, y fue así. Cuando un equipo está marcado para salir campeón, pasan un montón de cosas que son increíbles, y ese torneo pasó. Claro, porque luego ya en Liguilla todo explotó, de pronto Jansen hacía todas bien, güey. Pavón hizo un golazo. Sí. A ver, avasallaron a un equipo tan ordenado como Santos, y sí. yo creo que tal vez pudo haber sido un punto de quiebra, porque de ahí no paramos, sacamos al Necaxa, y de ahí nos fuimos al Mundial de Clubes, que ya abordaremos ese tema, Charlie. Y continuando con el tema que decía ahorita mi buen Becerro, le llamaba el turco, digo, no sé si ustedes también se los dijo, Pire, en alguna conferencia le llamó la mística, ¿no? Le llamaba la mística contra el Necaxa, estuvimos con esa mística y con esa suerte, porque antes del gol de Funes, hay un poste de Necaxa que de haber caído quedábamos fuera, ¿eh? Y yo no sé qué hubiera pasado si nos íbamos al Mundial de Clubes sin eliminado. La final en la bolsa. Igual, y eso es algo que te quisiera preguntar yo, ¿cómo influye, obviamente, emocionalmente esto, ¿no? Entra Rayados a Liguilla en octavo lugar, de panzazo, como le llaman aquí, sacas al superlíder, no solamente lo sacas, sino que lo exhibes de todas, le metes una goliza sí. de escándalo, luego calificas a la final y te vas al Mundial de Clubes con la moral muy alta, y ese es un Mundial de Clubes espectacular, en donde nos faltó muy poco para poder llegar a la final, regresas con un trajín de partidos impresionante. Pero como bien dices tú, la final contra el América se veían más cansados ellos que ustedes. ¿Qué tanto era por un tema físico y qué tanto era por un tema mental de venir, de haber dado el mejor partido en la historia del Club de Fútbol Monterrey contra el Liverpool? Sí, puede ser que haya sido un conjunto de las dos cosas. Porque sí, mentalmente veníamos muy bien, veníamos a hacer un gran Mundial. Pero bueno, la final es otra cosa, ¿viste? Sabíamos que teníamos la posibilidad y la verdad lo hicimos bien, muy bien, salvo el primer tiempo en Cancha de América, pero después hicimos una gran final. Es que estuvo toda como al límite, porque ahorita que hablaban de Necaxa, también se dominó al Necaxa en casa, pero no entraba el gol. Y luego hubo una rachita que a veces metía gol Jansen y ningún gol no lo valían. O sea, todos de que, a ver, espérate, primero el VAR, y espérate primero. Sí. O sea, no nos dejaban festejar nada en esa, sí. en esa liguilla. El tema de, me hiciste acordar de la pelota que pega en el poste. Cuando terminó el partido, creo que le fue a Nico quien le dije, esa pelota es la de campeonato. Digo, vamos a salir campeones porque esa pelota en otro momento entra. La pelota pegó, había dos jugadores de ellos y le cae a Nico, creo. Y ahí te das cuenta que está marcado para salir campeón, porque esa suerte que necesitas. El remate fue creo que en el área chica y dan el poste, o sea, algo increíble, ¿no? No, fue un córner, un cabezazo. Incluso desde la serie contra Santos, si recordamos... Empezamos ganando 2-0 con un golazo de Pavón y otro de Nico Sánchez,
y luego nos empatan, compadre. 2-2, güey. O sea, eso desmoraliza al que sea, güey. Se viene un autogol que nunca se me va a olvidar cómo lo festejó Piri, que estuvo en la jugada del autogol del Santos. Sí, correcto. Y de ahí todo se deshilachó. De ahí todo se deshilachó porque siento que empezó a agarrar como que vuelo hasta llegar contra el equipo catarí, si mal no recuerdo, y ver el mejor gol de los mundiales en la historia de los mundiales de clubes hecho por Piri. ¿Sí lo querías hacer así, compadre, o cómo lo traías? Y allá, allá sobre el colombiano John Estefan. Yo quería que sea así, para que sea lindo, si no. Para que valga, compadre. Claro. Si yo hacen gol, que sea bueno. No, fue. Mira nomás, qué chulada. Bien lo dijo Tato, es el mejor gol de Rayados en la historia de los mundiales de clubes, definitivamente. Totalmente. Fue un fogonazo. Que cuando iba en el aire ya lo íbamos festejando, ¿no? Sí, sí, ya sabíamos que iba para adentro. Y luego está cabrón Piri que suena el poste tan cañón en la transmisión, que se lo dan ¡pa! Y entra, brutal, brutal, una emoción increíble, no me imagino la tuya. Ah, yo no lo podía creer. Imagínate, vos imagínate lo que yo estaba viviendo. Yo venía de 5 fechas atrás de estar en mi casa viendo los partidos. Yo me acuerdo que un fin de semana vi el partido de Rayado, lo vi en, no me acuerdo si, no me acuerdo a qué playa me había ido porque la pasaba mal. El Rayado jugaba visitante y yo me había ido con mi familia, le digo, vámonos a un lugar a tratar de despejarme porque yo la estaba pasando mal de verdad. Y vos imaginate que de eso pasé a estar haciendo un gol en un mundial de clubes. Para mí fue muy loco todo lo que me pasó en ese momento. Qué bonito es el fútbol, ¿no, Leonel? Sí, fue. Es muy lindo. Por eso yo siempre digo de que nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que estar preparado. Aunque cueste, porque muchas veces cuesta, pero hay que estar preparado porque la oportunidad, viste, nunca sabes cuánto te llega. Ahora, días después, llegan y hacen el que yo puedo asumir como uno de los mejores partidos que he visto en mi vida del Monterrey. Salieron como guerreros espartanos, güey, contra el campeón de Europa. Y en muchos espacios del partido me permito decir que estábamos jugando mejor que ellos. En todo el partido, Tato. Si me preguntas a mí, yo creo que en todo el partido Rayados fue mejor que Liverpool, ¿eh? Sí, no es casualidad que la figura fue, creo que la figura fue Alisson. Sí, le dieron el hombre del partido a Alisson. Sí, la verdad que entramos muy concentrados, con una idea clara. Nosotros sabíamos cómo teníamos que jugarle. El turco nos marcó que la clave para atacar era los costados con Dorlan y porque ellos defendían alto y era esperarlo, recuperar y salir de contra con Dorlan y con Gallardo y nos salió muy bien. Lamentablemente no pudimos coronarlo con el triunfo, pero la verdad que nos fuimos muy, muy orgullosos y muy tranquilos porque hicimos un gran partido, la verdad, un gran partido y dejamos muy bien parado, no solamente a Monterrey, sino al fútbol mexicano en general. Claro, claro. Tú ahorita mencionabas que ustedes por llegar jugando en la final se sintieron muy bien, pero entonces no sé si es la perspectiva como aficionado, pero sentimos que se dio el gran partido con Liverpool. Obviamente hubiéramos querido que se hubiera ganado porque hubiera sido todavía más histórico de lo que fue. Sí. Y tenemos una cosquillita como de que si hubiera pasado Monterrey a la final, se hubiera desgastado totalmente, que sentimos que hubieran llegado sin fondo a la final del Azteca, porque eran el Azteca, o sea, eran la Ciudad de México. No sé, como que esa es una especie de consuelo que tenemos los Rayados, como de, bueno, no se pudo llegar a esa final, pero gracias a esa final hubo fondo físico para la final del Azteca, y sentimos que muy apenas, o sea, para nosotros, porque vimos ese primer tiempo malo, pero que sí, para el segundo tiempo se mejoró. Puede ser, porque
No, cuando nosotros perdemos con el Liverpool, creo que esa misma noche, 8, 6, 7 jugadores nos volvimos para Monterrey. Para llegar, para tener más tiempo para descansar por el tema de la final. Y bueno, dentro de lo malo, tenés que rescatar lo bueno también, ¿no? Que pudimos descansar algunos días más y llegar al 100 a la final. Por ahí, si jugábamos la final, yo hubiera querido jugar, ¿eh? Igual, aunque yo he cansado la otra, la hubiera querido jugar, sí. Pero bueno, lamentablemente no se dio. Pero llegamos bien a la final. Claro, Charlie. Sí. Y llegan a la final, y la final está brava, ¿no? Porque viene el primer partido en donde se empieza perdiendo el partido con un autogol en el estadio BBVA. Luego empata rápidamente Stefan Medina, y era esa mística que tenía el equipo en donde rápidamente se levantaban. Lo mismo pasó contra el Liverpool, anota gol Liverpool inmediatamente, sí. Casi una jugada después empatan. Y después se viene la expulsión del América y pareciera que el partido estaba cerrado. O sea, parecía que por ningún lado se iba a poder ganar. Mucha afición, y me incluyo, ya estábamos pensando en que nos íbamos a ir con el empate al Azteca, pero nadie esperaba que Funes Mori sacara de la chistera ese gol, que fue, yo creo que es el gol más bello de las finales en la historia del fútbol mexicano, ni siquiera de Rayados, me atrevo a decir que el fútbol mexicano. Y bueno, y el estadio explota y todo parecía ser fiesta. ¿Cómo vivieron ese momento, Piri? Porque, digo, al menos desde el punto de vista de la afición, nosotros ya nos hacíamos con el empate en el Azteca. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿En algún momento del partido dijeron, sabes qué, cerramos el juego con el empate y nos vamos hacia México? ¿O qué fue lo que les dijo el turco para ese cierre de juego? No, la idea era ganarlo. Incluso hace un cambio. Cuando lo expulsan, hace un cambio, me saca a mí. Y lo puso a... Creo que... No me acuerdo si entró a Vileo, no me acuerdo quién había entrado. Pero Jansen, no. Vileo estaba lesionado. Entró Jansen. Ah, Jansen, ¿no? Ah, de verdad, entró Jansen. Sí. Entra Jansen. Y bueno, hizo un cambio ofensivo. Pero bueno, ya cuando fue pasando el partido, fue pasando, y cuando vos no podés encontrar el gol, lo pensaba, decís, bueno, nos vamos con un empate y allá le podíamos ganar, porque también le podíamos ganar, no es que un empate íbamos perdiendo. Por ahí se iba perdiendo de otra cosa, pero con un empate también podíamos ganar allá. Y bueno, llegó el gol que nos dio una tranquilidad. Si bien no era una ventaja, que hoy sí es muchísimo, pero irte con una ventaja es muy importante. Y aparte, tremendo gol que hizo. Un golazo. Oh, terrible. Oye, y qué emoción poder presenciar. Me imagino que ustedes, en el caso de ustedes como jugadores, poder presenciar un gol así, ¿no? Me imagino que ha de ser una euforia total, llena de adrenalina, ¿no? Sí, terrible, terrible. Y bueno, en mi caso, yo tengo un cariño muy grande por Rogelio, soy muy amigo de él, de la familia, y que él haya hecho ese gol. Aparte, él venía teniendo problemas con el tema de las lesiones, que ahí es cuando empieza a jugar Jansen. Gran parte, creo que gran parte de la liguilla no la jugó el Messi. Creo que entró con Necaxa, ahí volvió, creo que con Necaxa volvió, que hizo un gol. Y bueno, después el Mundial ya jugó, y bueno, la verdad que haga un gol de esa manera, en una final, que a él le venía costando un poco en las finales, la verdad que fue muy lindo. Fue su primer gol en las finales, o sea... Por ahí sí. Estaba toda la presión de la gente y de todos de que no anotabas en finales. Sí. Y fue el primero. Sí. Y vaya gol. Qué golazo hizo. Claro, vas, BC. Becerro. Es que veo a todos trabados. Pero bueno, me escuchan. Sí. Luego viene la recuperación del equipo, empatan, se van a tiempo extra, y por ahí nos salvamos, porque el América también tiró, creo, no sé si un poste o muy cercanas, un poste. Y fue ya que teníamos, como dices, la,
le dicen la suerte del campeón. O sea, ya no nos metía el América gol con nada y nos salvamos en tiempo de compensación del tiempo extra. O sea, y en el primer tiempo fue nos hacían 4, 5. O sea, nos estaban avasallando, pero horrible en el primer tiempo, güey. Y luego te vas a penales. O sea, no, es el peor nervio del mundo. No. Irte a penales. Ahora, antes de irte a penales, quisiera que nos contaras cómo fue la reunión y la decisión de los tiradores de los penales. Y yo me voy un poquito antes de eso, Piri. ¿Qué les dijeron en el medio tiempo? Porque como bien dice Becerro y como bien dice Tato, el primer tiempo no veíamos por dónde podía Rayados darle la vuelta. Y el segundo tiempo fue muy distinto. Sí. ¿Qué se platicó y sí, cómo llegaron a la decisión de los penales? Bueno, el truco, si tengo que hacer cambio, tengo que sacar a todos. No podíamos encontrar la vuelta. Fue terrible. Nos encontrábamos dentro de la cancha que no podíamos hacer nada. Estábamos mal. Son esos partidos que estás pensando en que termine el primer tiempo para tranquilizar un poco todo y volver a arrancar. Porque bueno, creo que nos fuimos perdiendo 2-0, me parece. Sí, 2-0 fuimos perdiendo. Así es. Pero bueno, dentro de todo lo malo, una vez que fuimos, la verdad que el turco estuvo muy tranquilo, nos tranquilizó a todos, y pudimos meternos otra vez en el partido. Estábamos a un solo gol de empatar la serie, tampoco era tanto, y sabíamos que lo podíamos hacer, y el segundo tiempo cambió. El segundo tiempo fuimos otro equipo, fuimos mucho más seguros en la defensa, y bueno, encontramos el gol relativamente rápido, que eso nos ayudó, y bueno, después también tuvimos para ganarlo, como también tuvimos para perderlo en una de las últimas jugadas de pega del travesaño. Pero bueno, fue un partido, la verdad, muy emocionante. Claro, y ahora sí vamos a la tanda. Sí, porque antes de... yo siento que la final del Monterrey la personificó la jugada de Jansen, que arrastró al otro cabrón como 5 o 6 metros, güey, que lo traía pescado de la playera y se lo llevó, güey, ya casi se lo trae hasta Monterrey pescado. Sí. Ahora. Es que creo que ya era el envión anímico de ya de sí. Que traía el equipo. Eso fue antes del 1 del 2-1, si mal no recuerdo. Del 2-1, sí. Eso fue antes del 2-1. Sí, pero en el alargue nosotros estábamos bien, en el alargue estábamos bien. Cuando una vez que nos fuimos al alargue, nosotros estábamos bien y pensábamos que lo íbamos a ganar, ¿no? Que lo íbamos a ganar porque nos sentíamos que estábamos mucho mejor físicamente. Por ahí en jugada, creo que tuvo Charlie también. Sí, Charlie que atajó Ochoa. Atajó Ochoa una y por ahí un tiro que pasó arribita del travesaño también de Charlie. Una que Funes tenía solo a Jansen, güey. Sí, antes. Tenía una, sí. Que lo tenía solo, güey, solo. Bueno. Pero bueno. Nos vamos a penales, se ve que el momentum pertenece a Rayados porque veías el back out del equipo del América y estaban no tan motivados y veías acá al turco gritándoles y tratando de hacer la lista de los pateadores que mencionaba mucho en TIC, que tú le estuviste pidiendo tirar, compadre. No me lo daba. Se desarrolla como se tiene que desarrollar la serie. Sabíamos que Marcelo nos iba a ayudar al menos con un penal atajado. Eso era un hecho. Y toca que el destino te brinde el penal más importante de ese torneo, compadre. ¿Cómo lo tiraste con esa tranquilidad? Porque yo me arranqué el poco pelo que me quedaba, güey, ese día. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pensaste? ¿Ya sabías a dónde tirar? ¿Cómo estuvo, compadre? ¡Gol! 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 Lo vi un montón de veces. No, estaba, la verdad, estaba muy tranquilo. Cuando he raído Rodríguez y después mete Nico, después mete creo que... Giovanni.
Sí, Dio, me decidió. Sí, y la verdad estaba tranquilo, estaba súper tranquilo, ya sabía dónde iba a patear. Fui concentrado, toda la caminata fui concentrado. Y imagínate que para mí también era el penal más importante de mi vida, porque yo nunca había pateado no me había tocado una final, una definición por penales. Y me jugaba un montón de cosas. Y un montón de cosas emocionales también que yo venía pasando. Y no, pero estuve muy tranquilo cuando fui a patear. Tuve la suerte que antes de patear veo que Memo se tira antes. Porque yo iba a patear, yo ya fui decidido a patear a ese lugar, pero iba a patear más esquinado y en lo posible arriba. Para si Memo se tira a ese lado, no trate de no llegar. Pero cuando vi que Memo hace el paso para su izquierda, yo dije, ya está. Ahí la toqué despacito y empecé a correr. Ya no sé ni lo que hice. Imagínate que había jugado 120 minutos y corrí, no sé, 100 metros hasta... Toda la cancha de la Azteca con la altura. No, sí, pero eso fue... Pues saqué todo lo que tenía adentro y no sé cómo hice para llegar hasta allá. Por ahí, Piri, hay una historia que por ahí estuvo rondando en donde originalmente tú ibas a tirar el primer penal, pero viene Jansen y Turco la platica de manera muy cómica, que llegó diciendo first, que quería él tirar el primer penal y sí. Al final cambia todo. ¿Cómo, digo, mentalmente, cómo afecta eso a un jugador, no? Porque si a ti ya te habían asignado el primer penal y de repente, ¿sabes qué? No vas a tirar el primero, vas a tirar el último, el definitivo. ¿Cómo lo tomaste o cómo manejaste esa situación en ese momento tan preciso, ¿no? ¿Y por qué al final decidió Turco darle el penal a Jansen también? No, es que en realidad no había... no es que el Turco dijo, va, patea vos. No, en realidad fue en el momento lo que se sentía mejor para patear. Yo le pedí el primero. No quería patear el quinto, por las dudas. No, le pedí el primero. Pues yo creo que nos ha tocado en Copa MX y había pateado. Había pateado con Pachuca, había pateado con América, que cuando se rompió el punto de penal. Sí. Me había tocado patear alguno y siempre pateé ahí, primero, segundo. Y este quería patearlo primero y Jansen estaba, que yo, bueno, en inglés, yo no sé qué decía. Él quería patear, entonces el Turco lo ve seguro y se lo da a él. Y después se lo da a Estefan, creo. Estefan Medina. Sí. Se lo da a Estefan, se lo da al Messi y yo le seguía levantando la mano. Se lo da a Nico y bueno, el último se me tenía que dar, si ya se lo estaba pidiendo. Y me quedó el quinto. Pues bueno, caballeros, para despedirnos y dejar dormir a Leonel porque mañana concentra, Becerro, Charlie, ¿algún comentario que quieran realizarle al Piri Bangioni? Bueno, es que yo no quiero que se acabe todavía la plática. No tengo problema. Es que quiero hacer una pausa porque estamos en la final y estamos en todo eso. Que por ahí tengo mi réplica, mira. Se lo tengo guardado. Yo me acuerdo de un clásico donde Funes Mori anota el gol de Taquito. Sí. Pero toda la jugada la hiciste tú. Que quiero ver si recuerdas un poco cómo la hiciste y todo, porque me acuerdo que hiciste una pared, pero la pared te la devolvieron y tú devolviste para el Messi y luego termina en el taconazo. Y también era en esa etapa donde no jugabas mucho y por ahí no serviste demasiado para ese gol que también quedó icónico en uno de los clásicos. Sí, era... Sí, de verdad, no estaba jugando mucho ahí. Me tocó jugar el clásico. Y sí, la jugada me la acuerdo. Fue un poco rara porque yo generalmente jugaba por afuera y esa jugada yo juego, la hago por dentro. Nico, me da el pase Nico, yo giré. En carrera se la doy a Funes Mori y me la devuelve. Sí, me la devuelve y se la devuelvo y él la para y le da de taco. No, fue un golazo. Lo grité con todo porque yo te venía de no jugar y eso, no sabes. Y luego era un clásico y sentiste que lo anotaste tú también, ¿no? Sí, olvidate, sentí que lo había hecho yo. Claro.
Oye, compadre, también aprovechando que nos das la nobleza de alargarnos un par de minutos, a mí me gustaría mucho saber en qué momento fue el clic en el que empezaste a sentir que tu sangre ya empezaba a ser azul con blanco, güey. ¿Cuándo te hiciste rayado, compadre, para ser más básicos? Yo venía, la verdad, venía estando muy bien, pero me venía sintiendo muy bien en la ciudad, en todo, pero es como que sentí algo cuando, en la final, en esa final de América, para mí, yo siempre lo digo, para mí está ahí del título más importante de mi carrera, junto con la Copa Libertadores, pero emocionalmente, personalmente, para mí fue muy importante, porque estaba toda mi familia en la cancha, se ve en medio de Argentina, México, habían ido todos, mis abuelos, mis tíos, mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, estaban todos, mi esposa embarazada, el más chiquito. El escenario. Venir de todo lo que yo había vivido, yo la estaba pasando mal. Fue como que fue toda una película, como te decía recién, que me hizo, no sé, como que me hizo sentir algo del club, ser parte de mi vida. Y de verdad, esto no lo digo para vender humo ni nada por el estilo, porque no soy así. Pero como que ese momento sentí que era el lugar indicado para estar y para quedarme y para no irme más. Pero bueno, después el fútbol te da otras cosas, pero ese día, ese momento me marcó muchísimo. Lamentablemente después vino la pandemia, se paró, pero me hubiera encantado disfrutar un poco más porque sentía que estaba muy bien. Charlie. Pues yo nada más agregar que, como bien pusiste en esa story que se volvió viral, el tiempo puso todo en su lugar, Piri, y al final terminaste siendo fundamental en la historia del Club de Fútbol Monterrey con ese gol de hace 3 años, que más o menos fue como estas horas, si mal no recuerdo. Más o menos. Hace 3 años estábamos vueltos locos. Hace 3 años, el año nuevo, nos importaba muy poco. Lo que nos importaba era que íbamos a festejar el día 30 de diciembre un campeonato con todos ustedes. Y bueno, y pues nada más agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tu tiempo en Rayados, por todo lo que entregaste al club, por tu garra, por tu coraje, por todo lo que nos diste. Y pues obviamente por haber aceptado esta invitación y platicar con nosotros, ojalá haya sido una plática para ti muy amena, muy, muy interesante y muy tranquila, y ojalá pronto te podamos ver por acá por Monterrey. Digo, si se puede como jugador, nosotros encantados de la vida de tenerte por esa lateral izquierda nuevamente. Yo estoy seguro que eres uno de los mejores laterales izquierdos que ha vestido la playa de Rayados. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, la verdad. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo de corazón. Yo siempre voy a ser un rayado más. Esté dentro de la cancha o no, siempre van a tener un hincha más que va a desear que al club le vaya bien. Y que seguramente nos vamos a seguir viendo. Nos vamos a ver. Ya cuando tenga más tiempo, podré ir a ver los juegos. Tengo mi familia que es muy, muy cercana al club y siempre que podamos vamos a estar ahí. Así es. Becerro, un comentario por ahí para ir cerrando el programa, hermanito. Sí, como te dije a lo largo, Piri, del programa, creo que engloba mucho tu entrega, tu pasión y tu manera de jugar al fútbol y tu entrega con la camiseta del Monterrey, la que nos unió contigo. Y creo que al final de cuentas, ese último semestre y sobre todo el gol del Azteca ayudó para darle justicia a tu carrera con el equipo del fútbol del Club de Fútbol Monterrey, porque por ahí puede haber la división de es que le faltó, es que faltó algo, es que no, y creo que ese cierre a final de cuentas le dio justicia a tu carrera con el club, lo vuelvo a repetir, porque nos dio demasiado desde el Mundial de Clubes y luego la final
en el Azteca. Creo que, aunque nos dolió tu partida, no estábamos preparados para que te fueras tampoco. Creo que fue la película perfecta como quiera. Entonces, tal vez no hay que ser tan egoístas con el mundo, pero agradecidos con lo que nos dio, con lo que nos diste, y nosotros como aficionados de quererte mucho y de que hayas pertenecido al Monterrey. Bueno, muchas gracias. Y sabés que lo hablo siempre con mis amigos, con mi familia, que sí, es verdad, si había una manera de irse del club era ese, era esa manera, cerrar así, y fue como que me unió mucho más con la gente, porque yo siento mucho cariño por el club, y yo sé que la gente también, me llegan muchos mensajes, siempre, me han saludado con mi cumpleaños, un montón de cosas que son detalles que te demuestran cariño, y creo que, como vos decís, fue el cierre, que no hubiera querido que sea, pero fue el cierre perfecto que se le puede poner al fin de una etapa de mi carrera, y que me marcó un montón, la verdad me marcó muchísimo. Claro. Ahora, para cerrar este tan histórico programa para CFM Historia, válgame la expresión, a nosotros lo que nos importaba, Leonel, era que la gente, que el imaginario rayado, que el aficionado rayado, conociera a Leonel, pero a Leonel la persona, porque el ídolo ya todos lo vimos, al ídolo ya todos lo gozamos, y que a toda madre poder mostrarle a la gente que el ídolo es de carne y hueso y es un tipazo además. Te extendemos 1,000 invitaciones para que estés en CFM Historia las veces que quieras. Te extendemos 1,000 invitaciones de carne asada, compadre, las veces que estés en Monterrey, a ver si nos das el honor de platicar con nosotros cuando estés acá. Y de corazón, como lo dije al inicio del programa, te agradecemos un chorro tu disposición, tu buena onda, tu buena energía con nosotros y el honor de haber compartido y hablar de fútbol con una leyenda rayada como lo eres tú, compadre. Muchas gracias, en verdad. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer. La verdad, siempre es lindo estar cerca de gente que quiere mucho al club. Siempre es muy lindo recordar cosas que hacen bien. Y bueno, ya tengo el WhatsApp, así que cuando vaya, espero la carnita. Excelente. ¿Sabes qué? Antes de que nos vayamos, hay un comentario bien interesante de mi compadre Isaías Rico. Estaría ideal por ahí que lo pudieras, le pudieras dar lectura para Leonel, Charlie. Sí, está un poquito largo. Mira, Isaías es un aficionado de Rayados, yo lo conozco, tuve el honor de conocerlo. Por ahí cuando fue la final del Azteca, él iba a viajar a verlos en el Estadio Azteca en la final de vuelta. Sin embargo, tuvo ahí una situación con su bebé. Su bebé iba a nacer prematuramente. Entonces no pudo viajar. Y él ahorita nos estaba platicando por aquí que te quiere agradecer mucho porque dentro de toda esta situación que él estaba viviendo en ese momento con su esposa y con su niño, pues le diste una gran alegría con ese penal que anotaste el 29 de diciembre. Entonces, nos permitimos leer el comentario porque creemos que era algo importante que supieras y que entendieras también que, pues, como ya bien lo sabes, a veces no nos damos cuenta de situaciones que pasan fuera del campo y haces felices a muchas personas, como fue el caso de Isaías, que por un momento estuvo por ahí contento con este campeonato a pesar de toda la situación que estaba viviendo él a nivel personal. Entonces, para que por ahí lo tuvieras presente, Piri. Bueno, Isaías, muchas gracias por la palabra, si hay quien nos está viendo. Y bueno, uno siempre trata del cariño que le da a la gente, siempre trata de devolvérselo dentro de la cancha. Creo que siempre lo he pensado así, y la única manera de mostrarle a la gente el cariño que me brinda es entregando todo dentro de la cancha. También aprovecho porque a mis compañeros que estuvieron en ese momento, que jugaron esa final, porque sin ellos, a mí me tocó cerrar el campeonato con el penal, pero el esfuerzo fue de todo, a la gente que fue, a la gente que no pudo ir, realmente fue extraordinario, y le quiero agradecer muchísimo a ellos también. Claro.
Gracias. Y pues bueno, gente, tuvimos el hasta hoy mejor programa, me atrevo a decir, en la historia de nuestras temporadas de CFM Historia. Leonel, agradecerte de vuelta a mi compadre Charlie Talancón, a mi compadre Becerro. Qué chingón programa acabamos de tener. Esperamos de todo corazón que te la hayas pasado también bien chingón tú, mi querido Piri. Sí, la pasé espectacular. La pasé muy bien, la verdad, me sentí muy cómodo. Y le agradezco muchísimo por la invitación y bueno, sabes que cuentan conmigo para cuando quieran. Muchas gracias, Piri. Muchas gracias, Tato Becerro. Y muchas gracias a la gente que nos estuvo sintonizando, que fueron bastantes. Rompimos récord de audiencia en este programa, digo, y es verdad. Muchas gracias a todos los que comentaron. Una disculpa otra vez por no poder pasar todos los comentarios. Y pues agradecerles nada más y que sigan en sintonía de CFM Historia porque vienen grandes cosas más adelante también por ahí. Y bueno, y a Alex, que estuvo en los controles. Y Alex, sí es cierto. Muchas gracias también por allá. Siempre eficiente el buen Alex. Entonces, oye, Piri, ojalá que finalices la carrera acá en Monterrey, que te metas a directiva. necesitamos sangre caliente por acá. Necesito que des coscorrones y... Sí. No, bueno, eso ya no depende de mí, obviamente. Sería muy bonito, pero bueno, el tiempo, la vida nunca sabe lo que le espera y hay que estar tranquilo y esperar. Déjame también mandarle mucho saludo a toda la gente, a todos los aficionados, que bueno, no los saludé, y agradecerle por el cariño, por los mensajes que enviaron, por haber estado viendo el programa y sobre todo por el cariño que me han demostrado durante el tiempo que estuve, durante el tiempo que voy, porque hace un mes atrás estuve 2 o 3 días en Monterrey y realmente me he sentido como que nunca me fui, y eso para mí es hermoso y le quiero agradecer muchísimo sobre todo por el cariño hacia mí y hacia mi familia. Gracias, Piri. Es mutuo, como ya te lo hemos comentado. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gente, muchas gracias también por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo programa de CFM Historia. Piri, buenas gracias. Noches. Un abrazo, buenas este noches. Un abrazo para todos. Chao. Hasta luego. Muy buen programa, señores. Felicidades, un buen programa. Seguimos en vivo, ¿no? Gente, errores técnicos. Aquí estamos todavía.